Bienvenidos al tour de la casa en alquiler en el kilómetro 16, más bien en el cruce a San José Pinula. Este es un condominio que no está tan metido como los otros. Está la casa a muy buen precio y no vamos a entrar por la entrada principal, sino que por el garage, porque ahorita están pintando toda la casa. El garage, como ven, techado para dos carros. Aparte está todo el parqueo de visitas. Y sí, ahorita aproximadamente el fin de semana pasado se fueron los inquilinos, entonces ahorita están arreglando otra vez la casa, se les van a dejar nítidas. El propietario es un propietario muy buena onda, muy bueno con sus inquilinos, pero ahorita la casa sí la dejaron un poco descuidada, pero él la va a dejar nítida, así que no pongan atención a todo lo descuidado ahorita, solo vean los espacios. Este sería el cuarto el cuarto de servicio con su propio baño. Aquí entramos por la entrada de servicio. Aquí está la instalación para la lavadora y secadora, el calentador eléctrico Titán de pase, que es de los recomendados para los eléctricos de pase. Instalación para la lavadora y secadora. La pila fundida. Aquí tenemos ya la entrada a la cocina, pero primero, ya que estamos acá, les voy a enseñar el jardín. Sería esto de acá, la entrada a la sala. Bueno, ahora sí. Entonces, aquí estamos entrando por el comedor. Como ven, están pintando y van a dejar nítida la casa, re bonita. De este lado tenemos la sala de visitas con la entrada principal. Lo bonito de estas casas es que, por ejemplo, las gradas fueron construidas de esa manera para que, si no hay una pared, entonces se sienta más espacioso el lugar y también entre más luz. Entonces no se siente uno tan encerrado. Aquí está el baño de visitas. La cocina, si me recuerden, todo va a ser reparado. Lo van a dejar nítido todo. Vamos al segundo nivel. Entonces, aquí en el segundo nivel tenemos este pasillo que se puede aprovechar poniendo un escritorio o algo por el estilo. Y aquí tenemos la sala familiar que tiene su chimenea que sí funciona. Con su traje de luz por acá. Entonces empecemos con el dormitorio principal. Este es el dormitorio principal. Que tiene un walk-in closet. Su baño con tina. Y los dormitorios secundarios. Primer dormitorio secundario que tienen ya techos más altos, como podrán ver. Con closet. Comparten este baño. Y segundo dormitorio secundario. Estas vistas a lo que creo que es un sauce llorón. Bueno, aquí concluye nuestro tour de la casa en alquiler de tres habitaciones en el cruce a San José Pinula.